En una de las habitaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio se encuentra Olga Rodríguez y Lorenza Belaides, dos adultas mayores que, aunque no se conocen, sí viven hoy junto con sus familias su mismo drama, por parte del mal servicio de salud en el país, quienes se encuentran a la espera de ser remitidas a una clínica de mayor nivel. La primera de ellas necesita una cirugía para no perder su pierna, la cual viene esperando para ser intervenida hace más de 2 meses. Ya va a cumplir mes y medio de estar aquí. Le hicieron la operación en la pierna y pues debido a eso pasó una semana y mi abuelita se puso muy grave. Primero perdió como la conciencia, no sabía qué era, entonces acá dijeron que no había TAT para hacerle un TAT, entonces nos mandaron a la clínica San Nicolás y el TAT no lo cobraron, pero prácticamente 500,000 pesos que nos tocó pagar por el TAT. Por favor, les pido que por favor me colaboren porque pues nosotras somos la nieta, ella nos crió. Y que nos colaboren porque no queremos que mi abuelita sufra ni le van a cortar la pierna. Por su parte, Lorenza Belaides es la más complicada de todas, quien tiene graves problemas en el cerebro y se encuentra en un estado vegetativo a la espera de ser operada para conocer qué procedimiento se le puede realizar para salvar su vida. Todo el llamado a la entidad del gobierno es que por favor, estamos exigiendo un derecho a la salud, el derecho a la vida, y mamá está bastante enferma. No tengo los recursos para cubrir, estamos haciendo lo que se puede, entonces que por favor, que lo de ella es urgente, prioritario, que por favor nos colaboren con la remisión para hacerle el TAC y enseguida agilizar los otros procedimientos porque vienen varios procedimientos. El coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Luis Eduardo Espino, se pronunció frente a esta situación y la necesidad de estos dos pacientes sean intervenidos lo más pronto posible. Esta paciente también pertenece a Endisalud. Sabemos la dificultad que tiene Endisalud porque no tiene red de servicio a nivel de Santander. La gran mayoría de las veces que consiguen remitir un paciente lo hacen para la ciudad de Valledupar, en la clínica San Juan, que todavía le presta servicios. Por el momento, estas familias esperan por parte de esta EPS Endisalud se agilice cuanto antes estas intervenciones para salvar la vida de sus familiares.